Muy bien. Buenos días con todos. Bienvenidos a lo que sería, a lo que es la semana 8 del Centro Pre San Marcos, ¿de acuerdo? Ya saben, les enseño un curso de aritmética. Esta semana, en semana 8, nosotros vamos a ver el tema de fracciones. Y esperamos que no haya inconvenientes. En la primera clase que edité el día de hoy se me fue el internet, parece, ¿no? Se fue dos veces. Así que hoy día no empecé bien en el sentido de la señal de internet, de repente se me va, no se vayan ahí, no, significa que en un instante nomás fue, ¿no? Un pequeño, no sé, un lapsus que había con la señal de internet. Esperemos que todo nos salga bien en la clase de hoy. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Parece hoy día el sol se acordó de nosotros, no sé si por su zona, ustedes me dirán, pero por lo menos por donde yo vivo, ha salido fuerte, sol, bien brillante, no calienta, pero por lo menos brilla, y eso como que te eleva la moral, ¿no? Que te da los ánimos, ¿sí? Muy bien, bueno, con todas las ganas entonces de empezar bien. Primero comentarles sobre el tema de las fracciones, que no es un concepto que todos se hayan puesto de acuerdo, ¿de acuerdo? Así como, por ejemplo, con los números. Con los números naturales, algunos dicen empieza desde 0, otros dicen empieza desde 1. Empresa Marco, nosotros optamos que empiece desde 0. Si ustedes les preguntan en el examen, obviamente ya saben que tienen que hacer, de acuerdo a lo que dice Empresa Marco, desde 0. Pero no es un concepto que está uniforme en todos los libros, ¿no? Lo mismo sucede con el concepto de fracción. No es algo uniforme para todos los libros. En algunos libros te dirán de una manera, en otros libros te dirán de otra manera, pero nosotros nos adecuamos. Y nos acostumbramos a cómo lo definimos aquí en la empresa Marco, porque si se te va a evaluar ese tema, se te evalúa con los conceptos que estamos dando nosotros en clase. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Semana 8, entonces, ¿no? Números racionales y fracciones. ¿Qué son los números racionales? Son todos aquellos que se le puede dar la forma de una fracción, o sea, de la forma A sobre B, donde tanto A como B nos dice son números enteros. O sea, todo aquel número que se le puede dar forma de un cociente entre dos enteros viene a ser un número racional, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un medio, menos 3 quintos, menos 7, a ver. Vamos a dar otros ejemplos. De repente, si yo decía, por ejemplo, ¿no? Digamos, una fracción puede ser 8 cuartos, perdón, un número racional puede ser 8 cuartos, sí, porque tiene la forma de un cociente entre dos enteros. Muy bien, ¿de acuerdo? Ese viene a ser un número racional. Otro, por ejemplo, podría ser menos 7 tercios, sí, tiene la forma de un cociente entre dos enteros, también entonces viene a ser un número racional. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo les digo pi cuartos? Pi cuartos no tiene la forma de un cociente entre dos enteros, porque pi no es un número entero. Lo mismo si yo dijera, por ejemplo, raíz cuadrada de 2 sobre 3, esto no tiene la forma de un cociente entre dos enteros, entonces ese no viene a ser un número racional. ¿De acuerdo? Entonces, pi cuartos queda descartado, raíz de 2 tercios también queda descartado. ¿Sí? A todos los números que no son números racionales, ¿cómo se le llama? Se le llaman números irracionales. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos a los números irracionales, son todos aquellos números que no se le puede dar forma de un cociente entre dos números enteros. ¿Sí? Se le denota con la letra I. Muy bien, entonces, por ejemplo, ¿y qué pasa con los números enteros? ¿Son números racionales? Sí, por ejemplo, el 8 cuartos es un número entero y está ahí. Nosotros podemos separar, por ejemplo, a los conjuntos numéricos. Hay un conjunto más pequeño, por ejemplo, que viene a ser el conjunto de los números naturales, ¿sí? Voy a ir marcando, por ejemplo. Este pequeñito, digamos, que viene a ser el conjunto de los números naturales.
tú simboliza con N, ¿está? Ya sabemos que empezamos en 0, por ejemplo. Luego hay un conjunto más grande que los naturales y que abarca, incluye a todos los naturales, que viene a ser el conjunto de los números enteros. Están los naturales, ¿no? Y también están los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Hay un conjunto más grande que abarca a todos los enteros, que viene a ser el conjunto de los racionales. ¿De acuerdo? Ahí están, no solamente están los enteros, sino justamente vamos a ver otros números a los cuales vamos a ir más fracciones. ¿Sí? Hay un conjunto más grande que los racionales, que viene a ser ya el conjunto de los números reales. ¿Sí? Entonces, este conjunto más grande ya es el conjunto de los números reales. Todo aquel número real que no es un número racional, a este número se le va a llamar números irracionales. O sea, los irracionales vienen a ser el complemento de los racionales. O sea, está dentro de los reales, pero no es un número racional. Todo lo que estoy sombreando, entonces, de color verde, vendría a ser el conjunto de los números irracionales. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Por eso, entonces, los racionales son aquellos que se le pueda formar un cociente entre dos enteros, y los irracionales su complemento, o sea, aquellos que no se le puede dar forma de un cociente entre dos enteros. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá está, entonces, ¿cómo voy a anotar acá? Se le simboliza con la letra I, ¿no? Por ejemplo, ¿qué números, digamos, lo que acabamos de ver, por ejemplo, el número raíz de 2/3? Este es un número irracional, no es racional, entonces lo podemos ubicar en esta zona de color verde. Lo mismo sucede con pi cuartos. No es un número racional, entonces está fuera de los racionales. ¿Cómo le llamamos? Le llamamos números irracionales. Pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, menos 7/3, ese sí es un número racional. 8/4 es un número racional también, pero también es un número natural. Es un entero, es un natural. O sea, a 8/4 yo lo puedo escribir acá, en el conjunto de los naturales, ¿no? Porque es un número natural. Al número menos 7 no es natural, pero sí es entero. Y si es entero, también es racional. Entonces, el número menos 7 lo puedo ubicar acá, en el conjunto de los enteros que no son naturales. Y al menos 7/3 no es un entero, pero sí es un número racional. Entonces, lo ubicamos dentro de los números racionales. Entonces, más o menos, ese vendría a ser la distribución de los conjuntos numéricos. ¿De acuerdo? Entonces, como nos dice que los irracionales es su complemento de los racionales, si nosotros juntamos ambos, ¿qué nos haría? Nos haría todos los reales. O sea, la unión de los racionales con los irracionales nos da todo el universo. ¿Y cuál es nuestro universo? Los números reales. Aparte, ustedes van a ver en álgebra un conjunto más grande que los reales, que viene a ser el conjunto de números complejos. Pero ese es aparte. ¿De acuerdo? No hay un solo número que pertenezca a los racionales y a los irracionales. O sea, la intersección de los racionales con los irracionales, el vacío. La unión, todos los reales. Muy bien. Otros ejemplos entonces de números racionales, por ejemplo, está raíz de 2, raíz de 5, el número pi, el número e, etc. ¿De acuerdo? Infinitos, hay infinitos números irracionales. Muy bien, voy a dar algunas definiciones y luego vamos a pasar a las propiedades. Y por favor, si van surgiendo dudas, ustedes lo van escribiendo en el chat y yo luego voy a ir al chat a leer todas sus consultas. Entonces, ya sabemos qué cosa viene a ser un número racional. Es un cociente entre dos enteros. Pero si estos enteros son positivos, a ese cociente le vamos a llamar fracción. O sea, en nuestra definición, ¿qué cosa vendría a ser una fracción? Una fracción simplemente vendría a ser el cociente entre dos enteros. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿cuál? A ver, por ejemplo, un cociente entre dos enteros podría ser 2/6. Este sería una fracción. Profesor, por ejemplo, ¿el número 5 podría ser considerado una fracción? Bueno, si al 5 le podemos dar forma de un cociente entre dos enteros positivos, sí es fracción. ¿De acuerdo? Entonces, al número 5 yo lo puedo escribir, por ejemplo, lo podría escribir como 5 entre 1. Pregunta, ¿es un cociente entre dos enteros? Sí. Entonces, es una fracción. En otros libros, al número 5 no lo considerarían fracción. Los enteros, para otros libros, no son fracciones. Para nosotros, únicamente vamos a decir que las fracciones son los cocientes, los números que tienen la forma entre dos cocientes enteros positivos. Entonces, 5 es una fracción, sí lo vamos a considerar como fracción porque le puedo dar la forma de un cociente entre dos enteros positivos. ¿De acuerdo? El número menos 4, entonces, ¿sería una fracción? No. ¿Por qué este no sería fracción? Porque no es un cociente entre enteros positivos. El menos 3 no es positivo.
¿Puede considerar al número pi tercios una fracción? Tampoco, porque el número pi no es un número entero. O sea, si bien es cierto, los dos son enteros, pero el número pi no es positivo. No, es positivo, pero no es entero. ¿De acuerdo? Entonces, ellos dos no serían considerados fracción, ¿sí? Muy bien, entonces a los términos, al primero se le llama al A, por ejemplo, se le llama numerador en una fracción y al B se le llama denominador. Vamos a ver algunos tipos o clases de fracciones. El primero, por ejemplo, sería las fracciones propias. Cuando una fracción es propia, cuando su valor numérico viene a ser menor a la unidad. Yo puedo inclusive pasar ese valor B a multiplicar y la desigualdad no cambiaría. Porque si A entre B es una fracción, entonces los términos A y B son enteros positivos. O sea, A vendría a ser positivo, B vendría a ser positivo. Si un número positivo pasa a multiplicar, la desigualdad no cambia. Bueno, entonces, cuando una fracción va a ser propia, cuando el numerador es menor al denominador, por ejemplo, 2/3, 5/9, 10, 20avos, etc. ¿Sí? Está bastante fácil de reconocer. Cuando una fracción es propia. Ahí nos dice 1/2, 4/120, 3/7, etc. Muy bien, y una fracción será impropia cuando su valor numérico es mayor a 1. Cuando era menor a 1, propia. Y cuando es mayor a 1, le llamaremos impropia. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo pasar B a multiplicar y decir A mayor a B. O sea, cuando una fracción sería impropia cuando el numerador es mayor al denominador. Por ejemplo, 4/3. 10/7, 7/3, 9/5, podríamos decir 20/7, todos ellos vienen a ser fracciones impropias. ¿Qué cosa es una fracción aparente? No dice, son aquellas en la cual el denominador es igual a la unidad o aquellas también que se reducen a un número entero positivo. O sea, hace un momento dijimos que 5 era una fracción. ¿Por qué 5 era una fracción? Porque le podía formar de un cociente entre dos enteros positivos, es 5 entre 1. ¿De acuerdo? Por ejemplo, 12/3 será una fracción, sí, y esto también le llamamos fracción aparente, porque viene a ser un número entero. ¿De acuerdo? El resultado de esta operación es un número entero, pero se le puede formar un cociente entre dos enteros positivos. ¿Sí? Entonces, entra en la definición, en nuestra definición de fracción. ¿Sí? En los números enteros, 16/8, etc. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es una fracción irreducible? Es una fracción cuyos términos, nos dice, son números Pesi. ¿Cuándo dos números eran Pesi? Cuando no tenían ningún divisor en común excepto la unidad. Entonces, si los términos son Pesi, no se puede cancelar nada. No se puede simplificar nada. Ahí y le llamamos nosotros fracción irreducible. Por ejemplo, 4/3, 16, 17avos, 1345 sobre 1344. Por eso, ¿cómo sabe usted que esos son términos Pesi? Porque son consecutivos. Los números consecutivos son términos Pesi. 7/3, 5/13avos, etc. ¿De acuerdo? Son números, son fracciones irreducibles. No son los únicos. No, y no tienen que ser números primos. Y no tienen que ser números primos. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, también podríamos decir. 24. ¿Cuáles son los divisores primos de 24? 2 y 3, ¿no? Sobre 35. ¿Cuáles son los divisores primos de 35? Vienen a ser 5 y 7. ¿Tienen algún divisor primo en común? No, son números Pesi. El único divisor que tienen en común es la unidad. Entonces, como 24 y 35 son Pesi, 24, 35 es una fracción irreducible y es una fracción propia, porque el numerador es menor al denominador. Bueno, acá dice como ejemplo, nos están dando, ¿no? 44 sobre 36 no dice que no es irreducible, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos tienen cuarto. Muy bien. ¿Qué es una fracción decimal? Es aquella en la cual el denominador es una potencia de 10. Por ejemplo, 3/10, 7/100avos, 101 sobre 1000, etc. Cualquiera que el denominador es potencia de 10 es una fracción decimal. ¿Y cuándo tendremos dos fracciones equivalentes? ¿No? Dice, cuando tienen el mismo valor numérico. Por ejemplo, 2/3, voy a anotarlo ahí, tiene el mismo valor numérico, por ejemplo, que 4/6. ¿No? Tiene el mismo valor numérico
que 6 novenos. Tiene el mismo valor numérico que 8 doceavos. Y así, etcétera. O sea, nosotros podemos encontrar infinitas fracciones irreducibles. O sea, de manera general, nosotros podríamos decir que una fracción irreducible, para una fracción equivalente a 2 tercios, lo podemos ver como 2K sobre 3K. Donde K viene a ser un número entero positivo. ¿De acuerdo? Entonces, como K puede tomar cualquier valor entero positivo, y hay infinitos enteros positivos, entonces hay infinitas fracciones irreducibles. Y infinitas fracciones equivalentes a 2 tercios. Ahí está. Infinita. Cuando K vale 1, 2 tercios. Cuando K vale 2, me daría 4 sextos. Cuando K vale 3, 6 novenos. Y así, cuando K vale 4, 8 doceavos, etc. ¿De acuerdo? Entonces, K toma cualquier valor entero positivo, infinitos valores de K, infinitas fracciones equivalentes. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Hay una equivalencia, una observación acá, nos dice que dos fracciones van a ser equivalentes, o sea, A sobre B, nos dice, A sobre B es equivalente a C sobre D si al multiplicar en aspa la igualdad se mantiene, o sea, A por D multiplico y multiplico B por C y la igualdad se mantiene. Ahí está. Es una manera de reconocer fácilmente si dos fracciones son equivalentes, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver las propiedades. Son tres propiedades y con eso terminamos la explicación, ¿sí? Vamos a ver las propiedades. La primera propiedad nos dice que si yo tengo una fracción propia, o sea, su valor numérico es menor a 1, pues esa desigualdad no cambia si a ambos términos le sumamos una constante K. O sea, yo al numerador le sumo una constante K, al denominador le sumo la misma constante, entonces no va a cambiar. Sigue siendo en esa misma, la desigualdad no va a cambiar de orden, no va a cambiar de a dónde está apuntando. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, digamos, ¿no? Lo que hemos visto hace un momento, 2 tercios, por ejemplo. ¿Qué pasaría si ambos términos le sumo 5? Ah, ya, entonces yo tendría acá, por ejemplo, 2 más 5, ¿no? Y abajo también le sumamos 5. ¿Qué es lo que tendríamos? Tendríamos 3 más 5. ¿Qué nos daría? Nos daría 7 octavos. Pero 2 tercios es menor a 7 octavos. A ambos lados le sumé 5 y la desigualdad sigue estando en la misma dirección. Por eso, ¿cómo sabe que 2 tercios es menor a 7 octavos? Multiplicamos en aspa. Por ejemplo, si yo multiplico 2 por 8, me da 16. Es menor a que si yo multiplique el 3, paso a multiplicar a 7 y me daría 21. O sea, la desigualdad no cambia. ¿De acuerdo? Entonces se mantiene cuando a ambos términos le sumo un mismo número entero positivo. ¿Sí? Muy bien. La siguiente propiedad nos dice que si yo tengo dos fracciones irreducibles, pero cuya suma me da un número entero. Acá, por ejemplo, yo tengo A más B y yo le sumo C más D y nos da un número entero K. Entonces, esta propiedad nos dice que la única manera de que dos fracciones irreducibles sumen un número entero, es que ambas sean homogéneas. No hay otra posibilidad. ¿De acuerdo? Que ambas sean homogéneas. ¿Qué significa homogéneas? Que tengan el mismo denominador. Esa es la propiedad. Entonces, por ejemplo, ¿qué número le podría sumar a 2 tercios, por ejemplo? A ver, ¿qué número le puedo sumar a 2 tercios para que me dé un número entero? Pues, por ejemplo, un primer número que le podríamos sumar, ¿cuánto sería? Por ejemplo, le puedo sumar un tercio, ¿no? Porque si yo 2 tercios le sumo un tercio, me daría 3 tercios, o sea, 1. Pero es una fracción homogénea, no es la única. También le podría sumar, por ejemplo, 4 tercios. Porque 2 tercios más 4 tercios, ¿qué nos da? Nos da 6 tercios, o sea, 2. También van de 3 en 3. También le puedo sumar, por ejemplo, 7 tercios. 2 tercios más 7 tercios nos da 9 tercios, que es entero. También le puedo sumar 10 tercios. 10 tercios más 12 tercios también nos da un número entero. O sea, cualquier fracción que yo le voy a sumar para que nos dé un número entero, tiene que ser del mismo denominador. Si en la primera fracción el denominador es 3, cualquier fracción que yo le voy a sumar para que nos dé un número entero, tiene que ser también de denominador 3. Eso significa fracciones homogéneas. ¿De acuerdo? Muy bien. Última propiedad y con eso terminamos la explicación. Si nosotros tenemos
fracciones irreducibles. Ya sabemos que no se pueden simplificar nada. Muy bien. Vamos a hacerlo así. Vamos a recordar un poco lo que vimos la clase pasada. Por ejemplo, yo tengo acá, vamos a suponer que tengo un camino. Imaginemos que está derecho, ¿no? Imaginemos que está derecho. Yo tengo acá, por ejemplo, una distancia D para un camino. ¿Cuál es la idea acá en el problema? A ver, la problemática es así. Vamos a suponer que a un lado del camino yo colocaba una estaca cada 20 metros, ¿no? Entonces colocaba, eso vimos la clase pasada, coloco una estaca a los 20 metros, coloco otra estaca a los 20 metros, coloco otra estaca y así. Yo quiero que las estacas estén cada 20 metros, una al inicio y que calce exacto una al final. ¿Cuál es la conclusión a la que puedo llegar? Pues la única conclusión sería que D tiene que ser múltiplo de 20, porque si no, no me calzaría exacto. Por ejemplo, D no podría ser 90. Si D fuera 90, no me daría exacto una al inicio y una al final. Entonces, acá D es múltiplo de 20. ¿Y qué pasaría si al frente, en la misma distancia, ya no coloco estacas cada 20, sino coloco cada 30? Entonces, acá nosotros tendríamos 30, una estaca, 30, otra estaca, y quiero que haya una, así como hay una al inicio, quiero que haya una al final. Entonces, D también es múltiplo de 30. Entonces, como D es múltiplo de 20 y múltiplo de 30 es múltiplo común. Y todos los múltiplos comunes son múltiplos del menor. ¿Y qué es el menor? El menor es 60, múltiplo de 60, el menor de los múltiplos comunes. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a cambiar un poquito esta idea. Espero que esta idea se haya entendido, porque esta idea lo vimos nosotros en la clase pasada. Ahora voy a cambiar los números. Ya no van a ser 20 y 30, pero la idea va a ser la misma. Escuchan gallos, ¿no? Ya se despertaron los gallos, ¿no? Un poquito tarde, creo. Muy bien. A ver, digamos que yo coloco una estaca cada 2/3 de kilómetro. ¿Se puede decir, sí, ¿no? Cada 2/3 de kilómetro coloco una estaca. Entonces, para que calce exacto uno al inicio, uno al, entonces D tiene que ser múltiplo de 2/3. O sea, así como hace un momento dijimos, D es múltiplo de 20. Ahora diríamos que D tiene que ser múltiplo de 2/3. ¿Cuáles son los múltiplos de 2/3? 2/3 por 1, 2/3 por 2, 2/3 por 3. Esos son los múltiplos de 2/3. Ahí está. D tendría que ser múltiplo. ¿Qué significa múltiplo de 2/3? Entonces, múltiplo de 2/3 significa. Está feo. Voy a volver tarde. Ya, ahora sí. Le decía, D, si yo voy a colocar una estaca cada 2/3 de kilómetro, para que esté exacto una al inicio y una al final, D tiene que ser múltiplo de 2/3. ¿Qué significa múltiplo de 2/3? No significa multiplicarle por un mismo número a ambos términos, no, sino a la fracción. O sea, un múltiplo de 2/3 es 2/3 multiplicado por un número K, donde K viene a ser un número entero. Por eso le decía, ¿cuáles son los múltiplos de 2/3? 2/3 por 1, 2/3 por 2, 2/3 por 3, etcétera. Esos son los múltiplos de 2/3. K es un número entero, pero para que sea fracción, no es cualquier entero, sino es un entero positivo. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Muy bien. Y vamos a suponer que al frente, en el mismo camino, yo coloco una estaca cada, por ejemplo, 4/5. Cada 4/5 de kilómetro voy colocando estacas. ¿De acuerdo? 4/5. 4/5, 4, etcétera. Entonces, como estoy colocando una estaca cada 4/5, para que calce exacto una al inicio y una al final, D tiene que ser múltiplo también de 4/5. Entonces, así como D es múltiplo de 2/3, D también es múltiplo de 4/5. Entonces, D vendría a ser un múltiplo común. Es múltiplo de 2/3, es múltiplo de 4/5, o sea, 4/5 por un entero, entonces es un múltiplo común. ¿Y cuáles son los múltiplos comunes? Bueno, el menor de ellos se le llama mínimo común múltiplo. O sea, tiene sentido hablar del mínimo común múltiplo. Tiene sentido. Tiene sentido hablar del máximo común divisor. ¿Por qué? Porque si nosotros habíamos visto que A es múltiplo de B, B es divisor de A. Entonces, así como hay múltiplos comunes, también hay divisores comunes. Y son divisores fraccionarios. ¿De acuerdo? Entonces, así como hemos visto máximo común divisor, también hay, perdón, mínimo común múltiplo, también hay máximo común divisor. Si hay múltiplos, hay divisores, ¿sí? Y cumple todas las propiedades que nosotros hemos dado en la clase de la semana pasada. Entonces, ¿cómo se calcula esos mínimo común múltiplo y máximo común divisor? De la siguiente manera.
Para máximo común divisor, primero se aplica máximo común divisor a los numeradores y se divide entre el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿De acuerdo? Y para mínimo común múltiplo, primero es mínimo común múltiplo de los numeradores y se le divide entre el máximo común divisor de los denominadores. ¿Sí? Está bastante sencillo. Entonces, vamos a resolverlo en nuestro ejemplo. Voy a borrar. Imagínate que quisiéramos. Ah, se borró todo, ya, no importa. Quiero calcular el máximo común divisor. Primero, máximo común divisor, ¿cuáles eran las fracciones? Eran 2/3. A un camino colocamos cada 2/3, a otro cada 4/5. Por ejemplo, máximo divisor de 2/3 y de 4/5. Según la propiedad, eso sería, primero A, máximo común divisor de los numeradores. ¿Cuáles son los numeradores 2 y 4? Y a esto lo divido entre el mínimo común múltiplo de los denominadores. O sea, sería entre el mínimo común múltiplo de quiénes, de 3 y 5. Ahora, ¿cuál es el máximo común divisor de 2 y 4? Pues 2. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 3 y 5? El producto, ¿no? Porque son peces, sería 15. O sea, eso nos haría 2/15. ¿De acuerdo? 2/15 viene a ser el máximo común divisor. Entonces, como común divisor. ¿Eso qué significa? Que es el mayor de los divisores comunes. Pero primero que nada, es un divisor. O sea, 2/15 es un divisor de 2/3 y también es divisor de 4/5. ¿Qué significa que sea un divisor? Que lo divide en forma exacta. O sea, si yo hago la división, me va a dar un número entero. Si yo divido, a ver, el primer número era 2/3. Acá abajito. Tenía 2/3. Y si yo lo divido, 2/3, ¿entre cuánto? Entre el máximo común divisor, que es un divisor, que es 2/15, pues ¿cuánto me da? Se cancelan los dos, el 15 sube, entre 3 me daría 5. Nos da exacto, nos da un número entero. Tiene, si no nos diera un número entero, no sería un divisor. Para que sea un divisor, tiene que darnos una división exacta. Pero 2/15 también es divisor del otro número, que es 4/5. A ver, vamos a ver. Si yo divido ahora 4/5, entre 2/15. Se cancela mitad y cancela quinta, ¿no? Y el 3 que te queda abajo subiría con el 2 y me daría 6. No haría 6. O sea, nos da exacto. Por eso que nosotros hemos dicho que es máximo común divisor. ¿Cuál es la definición? Primero que nada, es un divisor. ¿Qué significa que es un divisor? Que lo divide en forma exacta a los dos. Lo divide en forma exacta a los dos. Eso significa divisor. Y es el mayor de los divisores comunes, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, había una propiedad que nos decía que si el máximo común divisor era un número, yo podía escribir a ambos números en términos de su máximo común divisor multiplicado por números Pesci. Por ejemplo, el primer numerito es 2/3. A ver, 2/3 yo lo puedo escribir, ¿no? Como 4/5. ¿Multiplicado 4/5 por cuánto? Multiplicado, ¿por cuánto salió? Ah, no, perdón, es el máximo común divisor 2/15, me estoy confundiendo, ya me parecía raro. El máximo común divisor es 2/15. Entonces yo lo puedo escribir como 2/15 multiplicado por, ¿cuánto era? El primero que da 2/3 por 5. Y el otro, que es 4/5, es 2/15 pero multiplicado por cuánto, multiplicado por 6. Y la propiedad que vimos la clase pasada nos decía que ambos numeritos son números Pesci. Y efectivamente, estos números que estamos multiplicando, ¿se acuerdan del P y de Q? Son números Pesci, el 5 y el 6. O sea, cumple todas las propiedades máximo común divisor.
¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver el segundo caso, ¿no? De mínimo como múltiplo. Eso lo vamos a ver abajo. A ver. A ver. Cuando nosotros teníamos que calcular mínimo con un múltiplo, voy a calcular y con eso termino, ¿sí? Mínimo con un múltiplo de los números son 2/3 y el otro número es 4/5, ¿ya? Entonces, en la definición, ¿qué nos dice? Primero va mínimo con un múltiplo de los numeradores, o sea, de 2 y de 4, de frente, ¿ya? ¿Cuál es el mínimo con un múltiplo de 2 y de 4? Es 4. ¿Y cuál debajo va el máximo común divisor de los denominadores? ¿Cuál es el máximo común divisor de 3, 5, 1? Entonces nos daría 4 entre 1. ¿Y 4 entre 1 cuánto es? 4. O sea, ya tenemos el mínimo común múltiplo. Entonces, en el problema del camino, donde a un lado colocamos una estaca cada 2/3, al otro lado cada 4/5, ¿cuál es lo mínimo que podría darnos para que vuelvan a coincidir? 4 kilómetros. Cada 4 kilómetros coincidirán. O sea, coincidirán en el kilómetro 4, en el kilómetro 8, en el kilómetro 12, 16, etcétera. ¿De acuerdo? Había inclusive una propiedad que nos decía que si yo multiplico el máximo común divisor por el mínimo común múltiplo, nos da el producto de los números. Y también se cumple. ¿Cuánto me da el producto de los números? Uno de ellos es 2/3, el otro 4/5. El producto me da 8/15. ¿Cuánto me da el máximo común divisor? 2/15. El mínimo común múltiplo, 4. Si yo multiplico, también me da 8/15. Por eso le decía, cumplen todas las propiedades que hemos visto para máximo común divisor y mínimo común múltiplo. ¿De acuerdo? Muy bien, con esto termino la explicación. Voy a leer el chat. Ahí supongo que han anotado o han ido anotando todas sus consultas. ¿Sí? Hemos visto la definición. Escriban, escriban por favor sus consultas. Las definiciones. Y nos hemos quedado en las propiedades. No hay consulta. Bueno, espero que se esté entendiendo. Ya, a ver, entonces, mientras que no hay consultas, quiero saber si se ha entendido la explicación, sí o no. Ahí tienen, por favor, marquen la opción que ustedes consideran. ¿Se entendió? Sí. ¿No se entendió? Pues no, obviamente. ¿No? A ver, ¿se entendió o no se entendió? Recién ha contestado ni la mitad. Contesten para saber si se está entendiendo o no, si no tengo que reformular todo. Bueno, con los que han contestado, vamos a ver cómo nos van las estadísticas. Siempre es bueno, ¿no? Las estadísticas, ¿no? A ver, ¿qué nos dice las estadísticas? 96% dice que sí se entendió. Ya. El 4% que dice que no se entendió, por favor, tienen que preguntar algo específico. Por eso, esta partecita, ¿me puede repetir un ejemplito más de esta propiedad? Yo lo repito, es importante entender bien las propiedades para poder resolver, ¿no? Una vez que entendimos bien la propiedad, los problemas salen fácil. A ver, ¿qué dice? A ver, dice, profe, ¿por qué arriba dio 2 entre 15 y abajo 4 entre 1? Lo que pasa, Carla, es que hicimos un ejemplo de cómo calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. En una de ellas nos salió 2/15, el máximo común divisor, y el mínimo común múltiplo nos salió 4. Profesor, ¿puede poner un ejemplo más de la última propiedad? Ya, ahorita. ¿Puede explicar de nuevo los reales o con, dice? ¿Puede explicar de nuevo los reales como conjunto, por favor? Claro. Miren, a ver, primero que nada, ya. Vamos a ver. Yo lo puedo ver, digamos, todo ese rectángulo que sea el conjunto de los números reales. Y los reales los dividimos en dos. Uno de ellos son los racionales
¿Y el otro cuál viene a ser? Viene a ser los irracionales. Ahí está. No hay intersección entre ellos. Y la unión nos da todos los números reales. ¿Sí? Entonces, un número que no es racional, automáticamente, ¿qué cosa viene a ser? Irracional. Irracional es el complemento de lo racional. Y los racionales es el complemento de los irracionales. ¿De acuerdo? No hay intersección, no hay un número que esté en los dos. Eso sí. Y cualquier número real tiene que estar en uno de los dos. Ahora, aparte de esto, dentro de los reales, nosotros teníamos un conjunto, ¿no? Más pequeño, acá está, dentro de los racionales hay un conjunto más pequeño que era el conjunto de los enteros, y dentro de los enteros había un conjunto más pequeñito que era el conjunto de los naturales. ¿Sí? Muy bien. Eso en cuanto al ejemplo que me pidieron de los números reales. Muy bien. Otro, a ver, también me dijeron, por eso, ¿puede dar otro ejemplo? Mire, lo que hicimos hace un momento era calcular el máximo común divisor de dos fracciones, pero tienen que ser fracciones irreducibles o el mínimo común múltiplo. No sé, se me ocurre, a ver, mínimo común múltiplo. Digamos, ¿ah? Por ejemplo, quiero calcular el mínimo común múltiplo de 7 medios, por ejemplo, se me ocurre así, ¿ah? Mínimo común múltiplo de 7 medios y, por ejemplo, de, no sé, otro, 9 cuartos, a ver, se me ocurre así. Mínimo común múltiplo de 7 medios y de 9 cuartos. ¿Ambos son irreducibles? Sí. Entonces se puede aplicar directo la propiedad. Si no fueran irreducibles, primero los cancelo, los simplifico. ¿Qué lo dice la propiedad? Que primero calculemos el mínimo común múltiplo de los numeradores. ¿Cuáles son los numeradores? Los numeradores son 7 y 9. Y lo divido entre el máximo común divisor de los denominadores. Acá nosotros tenemos máximo común divisor. ¿De quién es? De 2 y de 4. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 7 y 9? Son Pesci. Entonces, el mínimo común múltiplo es su producto, o sea, 63. ¿Y cuál viene a ser 63? ¿Y cuál viene a ser el máximo común divisor de 2 y 4? Pues viene a ser 2, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es 63 medios? Es el menor de los múltiplos comunes. Es el menor de los múltiplos comunes de ambos números. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa que 63 medios sea un múltiplo de 7 medios? Que viene a ser el primero multiplicado por un número entero. O sea, yo digo, acá nosotros decimos que 63 medios es un múltiplo común, ¿no? Entonces, 63 medios, la fracción 63 medios, es un múltiplo ¿de quién? De 7 medios, ¿no? Entonces, yo puedo escribirlo así. 63 medios es múltiplo de 7. Ojo, ¿cuáles son los múltiplos de 7 medios? 7 medios por 1, 7 medios por 2, 7 medios por 3, etc. En este, o sea, tiene que ser 7 medios por un entero. Si no, no es múltiplo. En este caso es 7 medios por ¿cuánto? 7 medios por 9. Ahí está, por un entero. Y lo mismo, el mismo 63 medios es múltiplo del otro número, es múltiplo de 9 cuartos. 63 medios. Ahí está. Como es un múltiplo común, es múltiplo de los dos. También es múltiplo de ¿cuánto? De 9 cuartos. ¿Qué significa que sea múltiplo de 9 cuartos? Que es igual a 9 cuartos multiplicado por un entero. O sea, es igual, ¿no? A 9 cuartos. A ver. ¿Qué le multiplico a 9 cuartos para que me dé 63 medios? Pues tendría que ser algo que tenga mitad, ¿no? Tal vez 7, 14, ¿no? A ver, si yo le multiplico 14, quedó mitad, me quedaría 2 y 7 por 9 es 63, 14. Y los números, y estos números, 9 y 14, cumplen la propiedad de ser números Pesci. O sea, se cumplen todas las propiedades que nosotros vimos en la clase pasada respecto a máximo común divisor o a mínimo común múltiplo. ¿Sí? Muy bien. A ver, espero que con eso haya sido suficiente. Dice, una más. Ah, ya le puse un ejemplo más de la última propiedad. Profe, lo último, eso es lo último. Profe, ¿podría explicar de nuevo los números reales? Eso sí lo pusimos. ¿A qué se refiere que los irreal, irracionales, o sea, no son irreales? Ah, ya, que los irreales de complemento, no, irracionales.
irracional es ese complemento, ¿no? El complemento, no, a ver, yo lo que dije, los irracionales es el complemento de los números racionales. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, imagínese que este rectángulo que estoy colocando acá arriba, ese rectángulo es el conjunto de los números reales. ¿De acuerdo? Imagínese eso. Y dentro, nosotros tenemos a los números, acá están los números racionales. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que este conjunto de este círculo, por ejemplo, es el conjunto de números racionales, o sea, Q. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el complemento de Q? Pues el complemento de Q sería todo lo que está fuera de Q. ¿Y quiénes son los que están afuera de Q? Sería todo esto que estamos pintando en la zona verde. Este es el complemento de Q. ¿Y cómo le llamamos al complemento de Q? Q es los racionales. A su complemento, ¿cómo se le llama? Se le llama los irracionales. ¿De acuerdo? Entonces, ese conjunto que estamos marcando de verde, ese sería el conjunto de los números irracionales. ¿Sí? A eso me refería. ¿Consulta? ¿Otra consulta? Si no, ya pasamos a los primeros problemas. Ya, muy bien, vamos a ver los problemas 1 y 2. Tal vez nos alcance. Por lo menos 1 y 2, me parece que está sencillo. Lo vamos a ver. El 1 es bastante teórico. Voy a volver a compartir pantalla. A ver, este está facilísimo. Por eso vamos a ver 1 y 2. Dice, determine el valor de verdad de cada una de las proposiciones en el orden indicado. La primera, si a los dos términos de una fracción se le suma un mismo número entero positivo, entonces la relación obtenida es equivalente a la fracción inicial. Un poquito difícil de creer, ¿no? Por ejemplo, a 2/3. ¿Qué pasa si 2/3 a ambos términos le sumo el mismo número? ¿Me seguirá dando el número inicial? Por ejemplo, en este caso le estoy sumando 5 a ambos. ¿Qué nos da? 7/8. 7/8 es equivalente a 2/3, o sea, es igual a 7/8. La respuesta es no. Y lo podemos ver fácilmente, ¿no? Cuando nosotros multiplicamos. ¿Cómo se veía la igualdad de fracciones? Igual que la equivalencia que hemos visto hace un momento. Si yo multiplico en aspa 2 por 8, ¿cuánto me da 2 por 8? Me da 16. Y el otro producto, ¿cuánto me da? Me da 21. Si fueran iguales, esta multiplicación en aspa también tendrían que ser iguales. 2 por 8 dice el otro, 21, no son iguales. Por lo tanto, las fracciones no son iguales. Basta un caso que no cumpla y ya sería falso. ¿Sí? En este caso, entonces, es una propiedad, es un enunciado falso. Muy bien, el siguiente. Si una fracción es equivalente a otra y la segunda es equivalente a una tercera, entonces la primera es equivalente, sí, a la tercera, claro. Si AB es equivalente a CD, significa que tienen el mismo valor numérico, son iguales, y también CD es igual a EF, o sea, tiene el mismo valor, entonces, conclusión, AB tiene el mismo valor numérico que EF. Suficiente, se acabó, es verdadera. Acá lo están utilizando la propiedad cruzada, pero no es necesario, automáticamente ya nos dimos cuenta que es verdadera. Y la tercera me dice, existe una fracción equivalente a 4/3 con denominador 10. Con numerador 10. Entonces, vamos a suponer que existiera. Si el numerador es 10, sería 10 sobre x. Esa es la fracción. Para que exista, yo tengo que hallar el valor de x que sea mínimo 1. Para que exista, mínimo 1. Pero x tiene que ser un entero positivo. Si x no es un entero positivo, no existe la fracción 10 sobre x. ¿De acuerdo? Esta fracción, por condición, nos pide que sea equivalente a 4/3. Entonces, yo le pongo igual a 4/3. Y si yo despejo x, me daría 30/4, pero 30/4 no es un entero. Entonces no existe ningún valor entero X que cumple esa condición. Por lo tanto, no existe ninguna fracción equivalente a 4/3 cuyo numerador sea 10. Entonces, el primero me salió falso, el segundo verdadero, el tercero falso sería alternativa A. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer un problema, por favor, en el chat de consultas, el problema 2. A ver, ¿qué dice este problema 2? Vamos a verlo. Dice así, Sarita compró una pieza rectangular de tela que mide 90 centímetros de ancho.
No nos dan el largo, solamente nos dan de ancho 90 centímetros. Entonces, vamos a suponer que de largo medía X centímetros, ¿no? De ancho es 90. Ahí está. Esas son las dimensiones iniciales. Dice que después de la primera lavada, bueno, se encogió, ¿no? De mala calidad se encoge, siempre pasa, por si acaso. Entonces, estas 90 y X son las dimensiones iniciales, antes de la primera lavada, y están en centímetros. Pero, ¿qué sucede cuando se lava? ¿No? Cuando se lava, ¿no? Dice que se encoge un séptimo de largo. Entonces, el largo medía X. Si se encoge un séptimo, ¿ahora cuánto mide el largo? 6 séptimos. Y el ancho medía 90. El ancho se encoge 2/5. ¿Cuánto mide ahora? Ahora mide 3/5. Entonces, esas son las nuevas dimensiones después de la primera lavada. Entonces, con estas dimensiones, ¿qué área puedo cubrir como máximo? ¿Por qué no dice como máximo? Porque de repente yo a la tela la doblo y cubro menos área. Para cubrir como máximo, la tela tiene que estar estirada. Entonces, ¿qué área puedo cubrir como máximo? El área de ese rectángulo, o sea, 3/5 de 90 por 6/7 de X. El área, el producto de largo por ancho. Y por dato, esa cantidad que puedo cubrir, esa área, es 6.804 centímetros cuadrados. Entonces, los igualo. Están en las mismas dimensiones. Ambas están en centímetros cuadrados. Los igualo. ¿Y qué me quedó? Una ecuación de una sola incógnita. Ahí puedo cancelar sexta, puedo cancelar tercia. El 7 de 5 puedo pasar a multiplicar. El 90 puedo pasar a dividir. Se cancela. Todo se simplifica. ¿De acuerdo? Y nos da una cantidad entera. ¿Cuánto mide X? X mide 147 centímetros. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa era X? Era el largo de la tela antes de ser lavada. Y justamente en el problema nos dice cuántos metros medía el largo de dicha tela, ¿no? Al inicio. Pero nos piden en metros y 147 está en centímetros. Lo divido entre 100 y ya estaría en metros. ¿De acuerdo? Entre 100 sería 1,47. Ahora sí, está completo, sería alternativa B. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir, voy a leer el chat. A ver, vamos a pasar al chat. Hemos visto el problema 1, ahí está el problema 1, y también hemos visto el problema 2. Ahí está el problema 2. Muy bien, ¿alguna consulta del problema 1, problema 2? Ya. Como nos quedan 5 minutos, no nos va a dar tiempo para ver el problema 3, ¿de acuerdo? Y luego ya ahí sí paramos para que no interrumpir su descanso. ¿De acuerdo? Entonces, voy a volver a compartir pantalla. A ver, ¿qué nos dice el problema 3? Dice así: Jairo y Martín trabajando juntos, terminan una obra en 18 días. Esa parte hay que explicarla. A ver. Dice, terminan una obra en 18 días. Si nos dijera, por ejemplo, terminan una obra en 2 días, vamos a suponer que terminan la obra en 2 días, entonces, si este fuera la obra, todo este rectángulo, ¿no? El primer día, el segundo día, ¿cuánto hacen cada día? Pues cada día harían la mitad. Entonces, en 2 días terminan toda la obra y se acabó. O sea, si terminan toda la obra en 2 días, en un día hacen la inversa, un medio. ¿Qué hubiera pasado si me dicen, por ejemplo, terminan todo en 3 días? Entonces, en un día, ¿qué parte hacen? Hacen la tercera parte, ¿no? Cada día están avanzando una parte. Entonces, si terminan todo en 3 días, cada día, ¿cuánto hacen? Hacen un tercio. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Qué hubiera pasado si me dicen terminan todo en 5 días? Pues cada día harán un quinto. Ahora, al revés también, ¿qué hubiera pasado si me dice que en un día hacen la cuarta parte? En un día, la cuarta parte. ¿En cuántos días lo termina? En cuatro. O sea, siempre es tomando inversa. Entonces, si en el problema nos dice que juntos terminan la obra en 18 días, ahí está, juntos en 18 días, en un día, juntos, ¿cuánto están haciendo? Un 18avo. Eso es lo que estarían haciendo juntos. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer, no, en 18 días, en un día, un 18avo, o sea, la inversa. ¿De acuerdo? O sea, la inversa. Muy bien. Ahora, pero nos dice también, si Jairo trabaja solo, termina toda la obra en 30 días. El solo, ¿ah? ¿Eh? En 30 días.
Entonces, en un día, el Jairo solo, en un día, ¿qué parte estará haciendo? Un treintavo. En un día, un treintavo, porque lo termina en 30 días. Entonces, nosotros tendríamos, él trabajando en 30 días, en un día hará un treintavo. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente acá. Voy a, cuando están juntos, hacen cada día, si están juntos, hacen un dieciochoavo. Ahí están juntos, un dieciochoavo. En un día. Pero si está Jairo solo, en un día hace un treintavo. Es menos de que si estuvieran juntos. Entonces, la diferencia vendría a ser lo que hace su compañero. La diferencia sería lo que hace Martín. Juntos, un dieciochoavo. Jairo solo, un treintavo. Hace menos. Esa diferencia es lo que haría Martín en un día. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sería un dieciochoavo menos un treintavo. Esa diferencia nos da un 45avo, operando, nos da un 45avo. Entonces, si Martín en un día hace un 45avo, ¿en cuántos días lo termina? La inversa nuevamente, ¿no? Si en un día hace un 45avo, lo terminará en 45 días. Entonces, ahí está. Sería alternativa A. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora sí. Vamos a leer el chat. Voy a dejar de compartir. Sus consultas, ¿sabes? Del problema 3. Sí, la tutora ya me avisa. Me queda menos de 3 minutos. Sí, exactamente me queda minuto y medio. No olvide pausar la grabación. Ya, muy bien. En el anterior creo que hice intermedio y no pausé la grabación. Ya. A ver. Consultas, consultas. No hay consultas. Nos queda un minuto y medio. Alguna consulta, algo. Por lo menos dígame, profesor. Aquí estamos. Todo se entiende. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué? Bueno, ayer ganó el Bayern. Creo que merecido, ¿no? Neymar, como que estuvo flojito Neymar, no sé, por ahí me decían, profe, la maldición de Maluma, decían, ¿no? No sé, puede ser, ¿no? Ya, a ver, nos queda un minuto, no puedo explicar el problema 4 en un minuto. A ver, consulta, dice, ajá, todo ok. ¿Qué piensa de la noticia de la discoteca? Ajá, bueno, estoy seguro que ustedes, no es su caso, no es su caso, ustedes se quedan en su casa porque tienen que estudiar, no les queda otra, ¿no? Mira, en cuanto a la discoteca, no, está mal por todos lados, ¿no? Ese local nunca debió funcionar con las puertas hacia adentro, las puertas siempre por seguridad hacia afuera, porque cuando alguien sale corriendo, si está hacia adentro, te aplasta contra la puerta, y es lo que ha pasado. Es lo que pasó ahora, es lo que pasó hace muchos años en el Estadio Nacional, cerraron las puertas también, la gente quiso salir corriendo. Y murió aplastada. Creo que esa vez fue más de 300 muertos en el Estadio Nacional. Ustedes no se acuerdan porque no existían en ese momento. Un partido Perú-Argentina era, ¿no? Entonces, siempre desde ahí, las puertas siempre hacia afuera. En este caso eran hacia adentro. Ahora, está malísimo. Bueno, gente que debería estar en su casa, un problema de educación, ¿no? No estaba en su casa cuando tenía que estar en su casa. Tenían que estar en su casa, no estar en su casa. ¿Por qué? Porque no le dio la gana de respetar. Simplemente no le dio la gana de respetar, y ese que es un problema de educación. ¿Y de dónde viene la educación? La educación viene de casa, no del colegio, no de la universidad, no. Puede haber una persona que termine, ingrese a San Marcos, estudia su pregrado, maestría, doctorado, postdoctorado, todo, y es una persona maleducada. ¡Ay, sí! Porque la educación viene de casa. Eso sí es importante. Ustedes son el reflejo de cómo han sido educados en su casa. Muy bien. ¿Qué más? Ya, ahora sí, ya estamos. Ah, tomaron hasta morir. Bueno, ahora sí, vamos a hacer pausa. 15 minutos, 2 y 10, continuamos. Muy bien. Estamos de vuelta, hora exacta, 12 y 10. Vamos a continuar. Quería saber si había alguna consulta.
Fui a la cocina y no encontré nada. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿ah? Pero hasta ahora ya hay hambre, ¿no? Un poquito de hambre. Muy bien, bueno, vamos a continuar. Entonces, como no hay consultas, vamos a pasar, voy a pasar al problema 4. Voy a compartir otra vez pantalla. A ver, es similar al problema de Jairo y Martín, que vimos el problema 3. Dice, una piscina tiene dos grifos por donde ingresa agua para llenarla. Estando la piscina vacía, los dos grifos juntos pueden llenarlo en 21 décimos de hora. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando nos decía que juntos, si juntos lo pueden llenar en 3 horas, por ejemplo, si nos decía en 3 horas lo pueden llenar, entonces, en una hora, pues, ¿qué parte estarán llenando? Pues en una hora lo que estarán llenando sería un tercio, ¿no? Si todo lo podían llenar, por ejemplo, en 5 horas, ojo, si todo lo llenan en 5 horas, entonces en una hora, ¿cuánto estarán llenando? Pues en una hora pueden llenar un quinto. O sea, siempre es la inversa. O sea, si no hice, por ejemplo, que lo llenan todo en 21 décimos de hora, en una hora, ¿cuánto estarán llenando en una hora? En una hora, la inversa. ¿Y cuál es la inversa? En una hora, entonces, la inversa sería 10 21avos. Ahí está. Eso sería lo que llenan en una hora. Entonces, lo que nos dice también es que uno de los grifos lo llena en 4 horas menos que el otro. O sea, la diferencia del llenado entre los grifos es de 4 horas. Por lo tanto, si uno lo llena en X horas, el otro en cuánto lo llenará en X más 4, ¿no? Ahí la diferencia es 4. Y entonces, si el primero que llena en 4 horas, perdón, en X horas, por ejemplo, entonces si el primero lo llena en X horas, en una hora, ¿cuánto estará llenando? Estará llenando 1 sobre X. Y el otro que lo llena en X más 4 horas, en una hora, ¿cuánto estará llenando? Estará llenando 1 sobre X más 4. Eso es lo que estará llenando. Y juntos, ¿qué operación sería? Juntos sería la suma. Esto es lo que llenan juntos. Y juntos sería justamente 10 21avos, porque esto es lo que hacen juntos en una hora. Ahí estaría. Y entonces ya tendríamos, ahí ya tendríamos nuestra ecuación, ¿no? Una ecuación, una incógnita, ¿sí? Muy bien, es justamente como lo estamos resolviendo acá. A ver, vamos a continuar. Vamos a suponer que uno de ellos lo llena en X horas, el otro en X más 4. El que llena en X horas, en una hora, ¿cuánto llena? 1 sobre X. El que llena en X más 4 horas, en una hora, 1 sobre X más 4. Juntos sería la suma de esas dos fracciones. Entonces, juntos sería 1 sobre X, el primero, y el otro 1 sobre X más 4. La suma es lo que llenan juntos. Pero como todo lo llenan en 21 décimos de hora, en una hora llenan la inversa, o sea, 10 21avos. Entonces, ahí ya tenemos nosotros nuestra ecuación, ¿no? Se llama ecuación fraccionaria, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué hacemos en esta ecuación? Bueno, podemos comenzar a operar en aspa o simplemente analizar un poquito. Presten atención al siguiente análisis. Los denominadores se van a multiplicar, ¿no? Porque la suma de fracciones ya multiplicas en aspa y los denominadores se multiplican. El producto de estos dos números que se diferencian en 4 me da 21. Entonces yo necesito expresar a 21 como el producto de dos números que se diferencian en 4. ¿Y cuáles son los números? Justamente los números son 3 y 7, porque 3 y 7 se diferencian en 4. Entonces uno de ellos podría ser 3 y el otro podría ser 7. Y justo si nosotros sumamos un tercio más un séptimo, me da 10 21avos, ¿no? Acá sería 7 por 1, 7, 3 por 1, 3, la suma 10 sobre 21. Cumple la condición. Entonces, emparejando, ¿no? Simplemente diríamos que x vale 3. No hemos tenido que resolver, ¿eh? Solamente leímos forma y ya tenemos que x vale 3. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí nosotros tendríamos x vale 3. Y en el problema nos dice, ¿en cuántas horas llenará solo el grifo que demora menos? Entonces me están viendo en X horas. Este es el grifo que demora menos. El otro demora 7 horas. Este demora 3 horas. Alternativa C. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, dejo de compartir. Vamos a ver.
consulta, ¿viste el problema 4? Y si hay alguna consulta, me dicen, por favor, o le escriben. No hay consultas. Ya. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Problema 5. A ver, quiero que presten mucha atención a este problema, ¿no? El típico problema de móviles que uno alcanza al otro, etcétera. Dice, Franco salió de Lima a las 9, ¿de acuerdo? Va en dirección hacia el sur y llegó a Nazca a las 5. Entonces, si sale a las 9 y llega a las 5 del mismo día, ¿no? Se ha demorado 8 horas, ¿no? Que es más o menos lo que uno se demora de Lima a Ica, son 5 horas, a Nazca pues serán 3 horas más o menos. 8 horas es lo que se demoró. Estaba manejando tranquilo en su auto para llegar 8 horas 90 kilómetros por hora, más o menos. Ahí tenemos Franco, ¿no? Se demoró 8 horas en llegar. Muy bien. Pero Juan nos dice, pasó por Lima a las 10. O sea, Juan empezó una hora después, ¿no? Pero dice que llegó 2 horas antes que Franco. Entonces, Juan solamente se demoró 5 horas en lo que el otro se demora. 8 horas. Juan fue mucho más rápido. O sea, si Franco fue a 90, ¿no? Respetando las reglas de tránsito, Juan se ha ido siquiera a 130 por hora, ¿no? Volando, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede acá, y este es el detalle del problema, que la distancia es la misma para los dos. Y distancia, ¿a qué es igual distancia? Distancia es igual a velocidad por tiempo. O sea, puede ser la velocidad de Franco multiplicado por el tiempo de Franco, o puede ser la velocidad de Juan multiplicado por el tiempo de Juan. Pero es la misma distancia. Entonces yo puedo igualar la distancia de Franco con la distancia de Juan, porque es la misma distancia. ¿De acuerdo? Y lo vamos a igualar. Ahí está. Ahí estamos igualando. Sería velocidad de Franco multiplicado por 8. ¿Qué cosa es 8? 8 es el tiempo de Franco. ¿No? Ahí está. El tiempo de Franco. Y también la misma esa distancia, distancia de velocidad de Franco por tiempo de Franco. Pero distancia también sería velocidad de Juan por tiempo de Juan. ¿Cuál es el tiempo de Juan? 5 horas. Él se demoró muchísimo menos. Entonces nosotros tenemos ahí una igualdad. Y de ahí podemos despejar la relación de las velocidades. O sea, velocidad de Juan puedo pasar a dividir. Y el 8 que pase al otro lado. Y nos daría la relación de las velocidades. Diríamos, la velocidad de Franco es a la velocidad de Juan como 5 es a 8. Es lo contrario a la relación de los tiempos. Porque si nosotros calculamos, por ejemplo, el tiempo, ahí está. Si yo hubiera hecho la relación entre tiempo de Franco y tiempo de Juan, ¿cuánto nos hubiera salido esta relación? A ver, la relación de tiempo de Franco a tiempo de Juan. Mientras que Franco se demora 8 horas, ahí está, Juan se demora 5. Entonces, la relación de los tiempos es de 8 a 5 y la relación de velocidad es de 5 a 8. Siempre es la inversa, siempre. Va más rápido, se demora menos, ¿de acuerdo? Siempre es la inversa, ¿sí? Bueno, entonces, como teníamos nosotros la relación de los tiempos, ahora tenemos la relación de las velocidades. Muy bien, ya, vamos a continuar entonces. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nos dice que en algún momento, por más que Juan empezó una hora después, en algún momento lo alcanza a Franco y lo pasa. Entonces, quiero saber en qué momento lo alcanzó, a qué hora lo alcanzó. Vamos a suponer que dice sea T el número de horas que transcurrieron desde las 10 de la mañana. Pero no sabemos cuántas horas, ¿de acuerdo? Hasta la hora en que hay una jauría de perros, creo que está pasando. Ya, bueno, a ver, T viene a ser el número de horas desde las 10, o sea, T viene a ser el número de horas que andó Juan, ¿no? Desde que Juan partió, él pasó por Lima a las 10 hasta que lo alcanzó a Franco,
¿De acuerdo? Muy bien. Si te viene a hacer el número de horas para Juan, ¿no? Desde las 10, entonces, ¿cuántas horas ha pasado para Franco? Franco ha pasado T más 1, porque una hora más, porque él empezó una hora antes. Pero como es la misma distancia, otra vez debemos recordar, no importa a qué distancia lo alcanza, lo importante es que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, mientras que para Juan ha pasado T horas, para Franco ha pasado T más 1 horas. Y las velocidades, la relación, uno de ellos es 5K y el otro de ellos es 8K. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tendríamos, este viene a ser, ¿qué cosa es 1 más T? 1 más T viene a ser el tiempo de Franco. ¿Y qué cosa es 5K? 5K es la velocidad de Franco. ¿Y qué cosa viene a ser este producto? Este producto viene a ser la distancia en el cual lo alcanzó, fue alcanzado por Juan. ¿Qué cosa viene a ser T? Ese T viene a ser el tiempo de Juan. ¿Y qué cosa viene a ser ese 8K? Ese 8K viene a ser la velocidad de Juan. Y ese producto viene a ser la distancia, pero como es la misma distancia porque lo está alcanzando, son iguales. Por eso que lo estamos igualando, son iguales. Entonces yo puedo cancelar la constante K y nos queda una sola incógnita, que sería el tiempo. ¿De acuerdo? De ahí despejamos nosotros el tiempo. ¿Sí? Nos quedaría entonces 5 más 5t es 8t, o sea, 5t puede pasar, a restar nos haría 3t es 5, por lo tanto t sería 5 tercios de hora. Si yo lo quiero pasar a minutos, le multiplico por 60, ¿no? Al multiplicar por 60 me quedaría 100 minutos, ¿no? 20 por 5 nos queda 100 minutos, ¿sí? Entonces, como en el problema nos dice a qué hora Juan lo alcanzó, como T viene a ser el número el tiempo después de las 10, si después de las 10 yo cuento 100 minutos, esos 100 minutos viene a ser una hora, ¿no? Viene a ser una hora con 40 minutos, ¿no? Ahí está. Una hora y 40. Entonces, de las 10 más una hora y 40, llegamos a las 11:40. Sigue estando en la mañana. 11:40 de la mañana. A esa hora lo alcanzó. O sea, rapidito, en una hora y 40 lo alcanzó. ¿Sí? Muy bien, alternativa D. Muy bien, a ver, voy a pasar al chat a ver si hay dudas, a ver si hay consultas. ¿Alguna consulta? Bueno, no hay consultas, pero se está entendiendo, ¿no? Pues si no se está entendiendo, algo me escribiría, ¿no? Si se está entendiendo, perfecto, continuamos. Pero, y si no es que nada, de repente se fue la señal y estoy hablando y nadie me está escuchando. A ver, ¿quién me hace favor de dar señales de vida? Sí, profe, ¿no? Ah, ya, perfecto. Gracias, Carlos. Muy bien. Sí, sí están ahí, sí están ahí. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, no hay problema. No hay problema que no haya consulta, no hay problema. Pasamos. Sigo vivo, dice. Muy bien, yo también, por dos entonces. Muy bien, pasamos al problema 6. Entonces, otra vez vuelvo a compartir. ¿De qué se trata este problema 6? Dice así. Dice, dos toneles completamente llenos contienen juntos 600 litros de pisco en total. ¿De acuerdo? Eso es lo que contienen juntos. Muy bien. Al extraer 2/5 del volumen. Ah, ya, pero primero, a ver. Si juntos extraen o juntos tienen 600, entonces, por ejemplo, uno de ellos puede tener n litros. Y entonces, ¿el otro cuánto tendría? El otro tendría n. No, 600 menos n, ¿no? Porque la suma es 600. Si uno de ellos tiene n, el otro tendría 600 menos n. Dice, si uno se extrae 2/5, ajá, miren, si a uno, entonces si al primero, por ejemplo, se le extrae 2/5, pues ¿cuánto es lo que queda? Lo que quedaría sería 3/5, ¿no? 3/5 sería de n. Es lo que le queda a uno de ellos. ¿De acuerdo? Si al otro nos dice que le extraemos 4/15, pues ¿cuánto le quedaría? Si le extraes 4/15, le quedaría 11/15.
de lo que había. Le extraen 4 quinceavos, le queda 11 quinceavos. Muy bien, entonces nosotros ya tenemos las cantidades que están quedando. Y en el problema nos dice que entonces en el primero queda 60 más que en el segundo. O sea, este dato, ¿qué nos está diciendo? La diferencia, la diferencia entre lo que queda en el primero y en el segundo, diferencia de 60. Entonces nosotros ya tenemos ahí nuestra ecuación de una sola incógnita. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a escribir. Me parece, así está escrito. N viene a ser el número de litros del primero. Entonces, de los datos, tenemos la ecuación que les acabo de indicar, ¿no? 3 quinto N menos 11 quinceavo de 600 menos N es igual a 60. Ese era el dato. La diferencia de lo que queda en el primero y lo que queda en el segundo, esa diferencia es 60. Muy bien, de ahí ya uno puede operar de muchas maneras. Hay muchas maneras para operar, pero lo importante es que tenemos una ecuación de una sola incógnita. Es más, esa es una ecuación lineal, ¿no? Porque el grado del exponente es 1. Acá, por ejemplo, se está operando el 11 quinceavo negativo por menos n nos da 11 quinceavo positivo. Y el otro número, que era 11 por 600 entre 15, pasó al otro lado a sumar. Como está restando, pasa a sumar. Ahí ya operando, ¿no? Ahí nosotros tendríamos, por ejemplo, 440, ¿sí? Si nosotros cancelamos ese 15 con ese 600, pues nos queda 40. Y si yo multiplico ese 40 por el 11, me quedará 440, ¿no? Si yo acá, para que sea homogéneo, le puedo multiplicar por 3 y por 3 a ambos lados. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 9 quinceavos más 11 quinceavos, 20 quinceavos. ¿Y 20 quinceavos es igual a cuánto? A 60 más 440. ¿Pero cuánto es esto? Este es 500. Ahí está. 20 quinceavos igual a 500. Entonces, puedo cancelar. Veinteava nos quedaría con el 500, ¿no? 25 y 25 por 15, eso nos da 375. Muy bien, eso es lo que había en el primer tonel, pero de esos 375, que es la cantidad que había en el primero, dice que se elimina, se extrae 2/5. Entonces, ¿cuánto es lo que queda? Lo que queda es 3/5 de esta cantidad. O sea, queda 3/5 de 375. Quedó 3 quinto de 375. Cancelando quinta, ojo que 375 era 15 por 25, ¿no? ¿Sí? Entonces sería, si era 15, mira, esto es bien fácil esto de la operación, ¿ah? ¿Eh? Si esto venía a ser 15 por 25, y ustedes cancelan quinta, ¿no? Ahí canceló quinta. Acá también nos quedaría 3. Entonces sería 9 por 25, o sea, 15 al cuadrado, 225. ¿De acuerdo? Esa es la cantidad, ¿sí? Muy bien, pero ¿qué es lo que pasa? Acá es lo importante. A ver, ¿qué es lo que nos piden el problema? Nos dice, ¿cuántos envases como mínimo? Ojo, a ver, eso es importante. Nos dice, ¿cuántos envases como mínimo? Lo voy a saltar, ahí está, como mínimo. De 3 litros se necesitan para envasar este contenido que quedó en el primer recipiente. O sea, ¿cuántos litros yo quiero? ¿Cuántos litros yo quiero envasar? Quiero envasar 225 litros. Si yo quiero que la cantidad que voy a envasar sea lo mínimo posible y voy a envasarlo en depósitos de 3 litros, pues obviamente los depósitos tendrían que estar llenos. Mientras, si están llenos, voy a necesitar la menor cantidad. Entonces, yo tengo 225 litros, ¿no? Ahí está, 200. Y yo quiero envasarlo de 3 en 3, en depósito de 3, ¿qué hago? Divido. Ya está, divido. ¿Y cuánto me daría? Me daría 75. Ya está, se acabó. Entonces, ¿cuántos depósitos de 3 litros voy a necesitar? Voy a necesitar 75 depósitos, ¿sí? Y ese vendría a ser alternativa B. Muy bien, a ver, ahora sí, leo sus consultas, ¿ah? A ver, dejo el chat. Voy a echar mejor dicho. Ya, no hay problema. No hay consulta, no hay problema. Lo importante es que ahora sí estoy seguro. Antes dudé un poco porque no se manifestaban. Estoy seguro que sí, que están ahí. Muy bien. Vamos a ver, continuamos. Entonces, problemas 7.
Dice así, si la octava parte del tiempo que ha pasado desde las 8 y 25 es la quinta parte del tiempo que falta para las 4 del mismo día, ¿qué hora es? Entonces, lo primero que tendría que saber es cuál es ese tiempo en total, ¿no? Desde las 8 y 25 hasta las 4. Desde las 9 hasta las 4, ¿no? Desde las 9 hasta las 4, ¿cuántas horas hay? Hay 7 horas, o sea, 420 minutos. Y de 8:25 hasta las 9 hay 35 minutos más. O sea, como era 420 más 35 nos daría 455 minutos. Ese es el intervalo de tiempo. Hay 455. Entonces nosotros no sabemos en qué momento nos encontramos. ¿Qué hora es? No sabemos. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que, no sé, por acá. A ver, ahí está la hora exacta. Muy bien. Entonces, ¿de qué nos ayudaría si ahí está la hora exacta? Que tendríamos nosotros una cantidad, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que han pasado en total hasta acá T minutos, ahí está. Entonces, ¿cuánto es lo que faltaría pasar para los cuatro? La diferencia con 455, o sea, por acá sería 455 menos T. ¿Y cuál es el dato de problema? El dato de problema es si nosotros tenemos que la octava parte del primero, o sea, la octava parte de T es igual a la quinta parte del segundo, o sea, la quinta parte de 455 menos T. Y ya tenemos nuestra igualdad, que sería nuestra ecuación de una sola incógnita. Muy bien, entonces vamos a continuar. Si han pasado T minutos. Y esta es la hora exacta, ¿no? Ahí está. Si han pasado T minutos hasta acá, que es la hora exacta, entonces la octava parte sería T octavos. ¿Cuánto falta pasar para las 4? 455 menos T. La quinta parte le multiplico por un quinto. El dato del problema es que ambos son iguales. Ahí está. La octava parte de lo que ya pasó es igual a la quinta parte de lo que falta pasar. ¿De acuerdo? Ya tengo mi ecuación de una sola incógnita, ¿sí? Y ahí ya se acabó el problema, ¿no? Eso. También es una ecuación lineal, ahí podemos despejar, ¿no? Por ejemplo, el 5 pasa a multiplicar a t y el 8 pasa a multiplicar al otro lado, ¿no? Y de ahí despejamos el valor de t. ¿Tiene treceava? Sí, tiene treceava y nos da una cantidad exacta, 280 minutos. Entonces, desde las 8 y 25 han pasado 280 minutos. 240 más 40. 240 serían 4 horas. ¿Sí? Han pasado 4 horas. Y los 40 minutos restantes, ¿qué serían? Serían minutos. Ahí está. Muy bien. Entonces, si eran las 8:25 más 4 horas, sería las 12:25. Si es la 12:25 más 40 minutos, sería la 1:05. Justo nuestra hora de salida. ¿De acuerdo? Justo nuestra hora de salida. Muy bien. Entonces, ¿no? La respuesta sería 1:05. 1:05, alternativa D. Muy bien, vamos a ver si hay consulta. Voy a pasar al chat. Consulta, ¿sabes? ¿Alguna consulta? Cristian dice, 13 eliminados, 107 clasificados. ¿De qué está hablando, Cristian? ¿Qué me perdí? Round 2. Muy bien, a ver. Continuamos, continuamos. ¿Sí? Entonces, problema 8. Y ahora acabó la Champions. ¿Qué vamos a ver ahora? Ya acabó la Champions. A estudiar nomás, no queda otra.
Tito recibió, dice, de propina una cantidad máxima entera de soles, ¿de acuerdo? Equivalente a la suma de los términos de una de las dos fracciones irreducibles cuya suma es 4. ¿Sí? Entonces, un poquito confuso, pero mire, ¿cuál es la idea? A ver, tenemos dos fracciones irreducibles cuya suma es 4. ¿Sí? Entonces, podemos escribirlo así. Ahí está, A más B más C y D es igual a 4, y además nos dice que la suma de sus numeradores es 28. Muy bien. Esos son datos, ¿ah? Entonces, primero tenemos dos fracciones. Las fracciones es A sobre B y C sobre D. La suma de estas fracciones me da 4. Y la otra es que la suma de los numeradores es 28. Muy bien. Muy bien. Vamos allá a los valores. Ojo que la propina de Tito nos dice que es la suma de los términos de una de ellas, pero esa suma queremos que sea lo máximo posible. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Primero, si nosotros tenemos que las fracciones sumadas nos da un número entero, por propiedad, hemos visto esa propiedad, que estas fracciones tienen que ser homogéneas. Para que nos dé un número entero, tiene que ser homogéneo, o sea, B tiene que ser igual a D, no hay otra posibilidad. O sea, lo primero, fracciones homogéneas, B igual a D. Entonces nos quedaría una expresión así. Nos quedaría A más C sobre B es igual a 4. Pero ojo, nosotros ya sabemos que A más C vale 28 por dato. Entonces, si yo reemplazo 28, ya tendría el valor de B. B tendría que ser 7. ¿Sí? Ahí está, B vale 7. Muy bien, ¿esto qué significa? Miren, si nosotros escribimos sería así. Una de las fracciones sería A séptimos. ¿Cuál sería la otra fracción? La otra fracción sería C séptimos. La suma de estas fracciones, ¿cuánto me da? Me da 4. Ahí está. Pero, ojo, A y C no son cualquier par de números. Lo que pasa es que para que sea irreducible, esta fracción, o sea, esos términos tienen que ser Pesci. O sea, A tiene que ser, para que sean irreducibles, los términos tienen que ser Pesci. O sea, A tiene que ser diferente de múltiplo de 7. Y C también. A escribimos diferente, para que sean Pesci, diferente de múltiplo de 7. Y C también. Entonces, acá múltiplo de 7, diferente de C. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pero como la suma es 28 y son fracciones, o sea, tanto A como C son números enteros positivos, no hay infinitas posibilidades, ¿no? Una de ellas sería 1 más 27. 2 más 25 y así. Acá tenemos la posibilidad. Para que la suma sea 28, 1 más 27, el otro es 2 más 26, 3 más 25, 4 más 24 y así. Todos ellos son Pesci con 7, pero no podría ser, por ejemplo, 7 con 21, no puede ser. No pueden ser 7 y 21, porque tienen que ser Pesci con 7. ¿De acuerdo? Muy bien, y así hasta 13 con 15. Y de ahí damos la vuelta, que es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando en el problema nos dice que la propina de Tito es igual a una cantidad máxima, la propina de Tito era la suma de los términos de una de las fracciones, por ejemplo, de A sobre B. Entonces, nosotros queremos, ojo, yo quiero que la propina sea lo máximo posible, ¿ya? Entonces yo tengo A séptimos. Este A séptimos tiene que ser lo máximo posible, ahí le ponemos lo máximo, ¿sí? Pero A, perdón, el 7 ya está fijo, entonces, ¿quién tiene que ser máximo? El máximo tiene que ser 7. ¿Cuál es lo máximo que puede ser el numerador? Como los números son 1, 27, 2, 26, 3, 25, 4, 24, etcétera, lo máximo que podría ser sería 27. De todos los números que pueden ser candidatos al numerador, el mayor es 27. Entonces, ¿a cuánto valdría? 27. Entonces, ¿cuál es la máxima fracción? 27 sobre 7. Esa es la máxima fracción. 27 sobre 7. ¿Sí? Voy a anotarlo. Y como nos piden la suma es 34. Ese 34, que es la suma de sus términos, que es lo máximo posible, esa es la propina que recibe Tito. ¿De acuerdo? Él recibe 34 de propina. No es, bueno, no está mal, ¿no? Para hacer propina, te alcanza para medio pollito, ¿no? Le invitas a, ¿no? Si tienes a alguien aquí, invita, le invitas, pero online nomás, vía Zoom, le invitas, ¿no? Dice, mira, ¿cómo, no? Una cosa así con 34, no alcanza para mucho más, pero bueno, medio pollo se alcanza. Listo, chicos, a ver, consulta, pasamos al chat.
No hay consultas, ya, no hay problema, no hay problema. Muy bien, entonces, ¿no hay consulta? Bueno, continuamos, vamos a pasar entonces al problema 9. Vamos a ver de qué se trata este problema. ¿De acuerdo? Dice así: los 2/3 de los habitantes de la organización Las Gardenias tienen menos de 50 años. Ya, muy bien. Entonces, 2/3 son menores de 50, 1/3 sería mayor o igual a 50. Vamos a suponer que el número de habitantes sea n, 2/3, ahí está, menores de 50. Por lo tanto, 1/3 o igual a 50. Ojo, mayor o igual. Si nosotros sumamos, ahí están todas las posibilidades, si nosotros sumamos ambas cantidades, pues nos tiene total. Si yo sumo este 2/3 n y le sumo con 1/3 n, ya está todo. Uno es el complemento del otro. Ahí está. Esta es la expresión, ¿sí? La suma nos daría n. Muy bien. Ahora, de los que son menores de 50, nos dice, los 3/8 de estos, o sea, los 3/8 de los que son menores de 50, dice, tienen 30 años o menos, o sea, tienen menor o igual a 30. ¿Cuántos? 3/8. ¿3/8 de quién? Los 3/8 de los 2/3 de n. Ahí está. 3/8. En los 2/3, o sea, de estos 2/3 lo divido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si 3/8 son, dice habitantes con 30 años o menos, son menores iguales a 30, pues los restantes 5/8 sería mayor a 30. Pero ojo que ya estamos en la población de menor a 50, o sea, está entre 30 y 50. Ahí está. Ahí están los 5/8. Si nosotros sumamos 3/8 más 5/8, nos da 1. O sea, nos da todos los 2/3 de n, ¿de acuerdo? Lo hemos separado en dos. Otra vez, uno es el complemento del otro, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es el dato del problema? El dato del problema nos dice, si los que tienen 50 o más, o sea, mayor o igual a 50, o sea, el segundo grupo, son 27.460, ¿cuánto eran los que tenían 2/3, cuánto eran los que tenían 50 años o más? Era 1/3 de n. O sea, el dato que nos están dando es que 1/3 de n es igual a esos 27.460. Ese es el dato. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué es lo que nos piden en el problema? En el problema nos dice cuántos habitantes tienen más de 30, pero menos de 50. ¿Quiénes son los que tienen más de 30, pero menos de 50? Son los que están al medio. Ahí están, ellos. ¿Cuántos son? Son los 5/8 de los 2/3 de n. Yo ya tengo 1/3 de n. O sea, ¿qué me haría falta? ¿Qué le tendría que hacer a 1/3 n? ¿Le puedo multiplicar a todo por 10? Sí, ¿no? Por 10/8. Ya tengo 1/3. Entonces le multiplico por 10/8 a ambos lados, obviamente, para que no se vea afectado. Y ya está. O sea, le completo un 0 y lo divido entre 8. Esa es la cantidad que nos piden. ¿De acuerdo? ¿Cuánto sale por acá? Entonces sale 5/8 de los 2/3, sale 34.325. Solamente era cálculo esa parte, ¿sí? Muy bien, a ver, consultas, consultas. Vamos a ver si hay consultas. Ahí está. Problema 9, a ver, sus consultas. Tan fáciles, creo, ¿no? Porque todo, profe, está fácil, profe. Ha venido una banda, creo, a tocar cerca de mi casa. Están cantando Contigo Perú, están cantando. Está bonito, está bonito. Ya, no sé si se escucha, pero bueno, por acá yo sí lo estoy escuchando bastante fuerte. A ver, no hay consultas, sino, entonces vamos a pasar último. Oye, nos va a sobrar algunos minutos, ¿ah?
Eso no está prohibido. ¿Qué cosa está prohibido, Diego? La banda, ajá. Prohibido. Las reuniones sociales, no. Es esas bandas que pasan por la calle tocando y la gente sale y les da propina, ¿no? Acuérdense que hay que ser un poco empáticos también con la población que ha perdido su trabajo, ¿no? Yo me imagino que esas bandas tocaban en locales, en diferentes fiestas, quinceañeros, matrimonios, divorcios, ¿no? Siempre contratan, no, hasta para divorcio, contratan, a celebrar un divorcio, ya, ¿no? Contrataban bandas, musical, lo que sea. Ahora ya no hay nada de eso, ¿no? Entonces, por eso que salen a tocar. El otro día pasaron mariachis también tocando, ¿no? Y bueno, la gente sale y les da una propina, pues algo, ¿no? Para ayudarlos también. Muy bien. Están pasando la noticia de la fiesta. Sí, debe ser. Los perros están en huelga. Sí, hicieron bulla, pero ya los mandaron callar, creo. Sí, por mi casa también. El otro día hubo un show de payasos muy simpático. La gente se reía de los balcones, miraba, no salen, ¿ah? Cada uno mira en su balcón, el payaso, eran dos payasos, hacían su show, luego un poquito a media cuadra más hacían otro show para la gente que salía de sus balcones, y estaba muy divertido porque la gente se reía a carcajadas por momentos, y yo estaba en clase, o sea, yo no me podía reír, escuchaba nomás de lejos y de pronto la gente, ah, se mataba de risa, me hubiera gustado. Ese show sí me comentaron que estuvo muy bueno, la gente se divirtió mucho. Por mi casa hacen fiesta, hay que presentarla. Ahí sí, ahí eso sí está prohibido. Las fiestas, reuniones sociales, discotecas en segundo piso donde la puerta se abre hacia adentro, también está estrictamente prohibido por si acaso. Muy bien, vamos a pasar al último. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Llama a la poli. Ah, bueno, eso sí, y menos mal, miren, yo sí les comento, a veces yo también quiero concentrarme en preparar mi clase, en estudiar, en leer. Y a veces los vecinos, pues un poco desconsiderados, hacen su fiesta, ¿no? No sé si les ha pasado, hacen fiesta y. No, ahora, no estoy hablando de la cuarentena, eso que hagan fiesta es con o sin cuarentena, bueno, lo hacían hasta la noche, pues, ¿no? Una, dos, yo me acostaba temprano, igual, un bullón había, o me levantaba temprano y seguía la bulla, ¿no? Pero un poco de tolerancia, un poco de empatía con los vecinos, eso es lo que siempre debe permanecer. Eso me pasó. Y menos mal que ahora, con esto de la cuarentena, ustedes están más tranquilos, no hay tanta bulla, ¿eh? Eso sí, o sea, en la noche ya uno puede descansar, ¿por qué? Porque si no corre el riesgo, la persona que hace bulla llama a alguien a la policía, a las 10 hay toque de queda y le cae la policía tiene derecho a entrar. Entonces, gracias a eso, ustedes están descansando tranquilos, no tienen interrupciones, no hay bullas fuertes, no un poquito en el día, tal vez, ¿no? Muy bien, ahora sí, vamos a contar, último problema. Vamos a compartir pantalla. Está funcionando bien, el internet. En la primera clase que tuve a esa hora estaba fatal, se cortaba cada rato. Vamos a ver, problema de último problema. Dice, del terminal terrestre, los reyes del sur, ese nombre, ¿no? Parece mafia, ¿no? Mafia de minivan, parece. Bueno. De ese terminal dice, salen tres rutas de líneas de microbuses, ¿de acuerdo? La primera sale cada 3/4 de minuto. La segunda sale cada 33/30 de minuto. Y la tercera cada 44/50 de minuto, ¿de acuerdo? Entonces, dice que ellos coincidieron a las 6. La primera vez han coincidido a las 6. Y luego nos preguntan, ¿a qué hora volverán a coincidir por cuarta vez? En primer lugar, para que ellos vuelvan a coincidir, esa cantidad tiene que ser múltiplo de 3/4. Tiene que ser múltiplo de 33 sobre 30 y también tiene que ser múltiplo de 44 sobre 50. O sea, tiene que ser un múltiplo común. Entonces, lo primero que yo haría sería, ¿cuándo vuelven a coincidir por segunda vez? Esa menor intervalo de tiempo, ese vendría a ser el mínimo común múltiplo de las fracciones. Pero para poder sacar el mínimo común múltiplo, no te debes olvidar que las fracciones tienen que ser irreducibles. Por ejemplo, 44 sobre 50 se puede simplificar. 33 sobre 30 se puede simplificar. Vamos a suponer que n es el número de minutos que transcurren desde las 6 de la mañana hasta cuando salen los tres simultáneamente por segunda vez. O sea, cuando vuelven a coincidir los tres. Ese n, como es la primera que vuelven a coincidir,
SN viene a ser el mínimo común múltiplo. Entonces tenemos que sacar mínimo común múltiplo a 3 cuartos, 11 décimos y 22 veinticincoavos. ¿Cómo era esto? Primero lo que hacíamos era sacar mínimo común múltiplo a los numeradores. O sea, el mínimo común múltiplo de 3, de 11 y de 22. ¿Cuánto me dará el mínimo común múltiplo? Ese mínimo, si nosotros sacamos mínimo común múltiplo, sería 66, ¿no? Ahí nos daría 66. Mínimo común múltiplo, 66. Y luego lo tenía que dividir entre el máximo común divisor de los denominadores. O sea, a los denominadores lo que tenía que hacer era aplicarle el máximo común divisor. Muy bien, pero por ejemplo, el 4 y el 25 no tienen nada en común. El único, la unidad. Entonces, ¿cuál es el máximo común divisor? 1. Entonces, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo? Sería 66 entre 1. Eso sería 66. ¿Sí? Cada 66 minutos ellos van a coincidir. O sea, cada hora con 6 minutos ellos coinciden. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? A ver, vamos a hacer acá lo siguiente. En el problema nos piden por cuarta vez. Ojo, en el problema nos piden por cuarta vez que coincida. Vamos a suponer que esa línea está derechita, ¿no? La primera vez fue a las 6, ¿no? Luego tenemos la segunda, la tercera y por acá estará la cuarta. Entonces vamos a anotar. Esa fue la primera. La primera, entonces repito, fue a las 6. Luego acá está la segunda. Pero para que ellos vuelvan a coincidir por segunda vez, ¿cuántos minutos pasaron? Pasaron 66 minutos. Ahí está. Luego de otros 66 minutos, ellos vuelven a coincidir por tercera vez. Entonces acá estaría la tercera vez. Y luego de otros 66 minutos, ellos vuelven a coincidir por cuarta vez. Eso es lo que nos piden a nosotros. O sea, ¿cuántas veces 66? ¿Cuántas veces? 3 veces 66. 66 es 1 hora con 6 minutos. 3 veces sería 3 horas con 18 minutos. Entonces, las 6 de la mañana, si yo le sumo 3 horas con 18 minutos, pues, ¿qué nos haría? Nos haría las 9 con 18. O sea, a las 9 con 18 de la mañana del mismo día han coincidido por cuarta vez. ¿Sí? Sería alternativa A. ¿De acuerdo? Entonces, espero que se haya entendido. Dejo de compartir. Y pasamos. Ajá. A ver, voy a pasar a leer. Las consultas del último problema. Otra vez, alguna vez nos faltó, al final he estado corriendo. Esta vez sí, menos mal nos ha dado tiempo. A ver, ¿alguna consulta de problema número? Tengo tiempo inclusive para preguntar si hay consultas. Vamos a darle 10 puntos al que hace consultas. A ver, está registrado todo, está grabado, te doy mi palabra. Ya, no hay problema. Entonces, bueno, qué bueno que no haya consultas. Significa que se ha entendido la explicación, lo cual está bastante bien, ¿no? Muy bien, entonces anoto, ahí están los. Dice, ¿sabe cuándo salen las vacantes? No, pero eso tal vez la tutora que está presente, la tutora Ninoska. Nos puede decir cuándo van a salir las vacantes, la cantidad. Sí, yo imagino a qué se refieren. Uno siempre está preocupado de las vacantes. Yo, por ejemplo, yo también cuando yo postulé la segunda vez, postulé a matemática, pero postulé por la pre, yo postulé por la pre. Entonces, lo primero que uno tenía que hacer cuando ingresa era preguntar cuántas vacantes hay. Yo ingresé por la pre San Marcos, ¿sí? Yo postulé a matemática pura. Y en la empresa Marcos, no sé, en ese tiempo, hace poquitos años, ¿no? Habían solo, en el ciclo ordinario, igual en el que están ustedes, solamente habían 3 vacantes para mi carrera, que era matemática pura. No sé, para sus carreras, ¿cuántas vacantes? Solamente pongan cantidad, para tener una idea de cuántas vacantes hay, a ver, cantidad, solo cantidad. No me digan qué carrera. Cantidad. Ah, 3 también. Mariel no dice para su carrera 3, Diego no dice 5. Eso van a confirmar, creo, ¿no? Por eso que están algunos 4. Yo pensé que el mío era poquito. Matemática era solo 3.
Muy bien, bueno, entonces, ¿pero qué es lo que pasaba? En ese tiempo uno tenía la opción de preguntar, aunque no crean, teníamos una hora de tutoría. Teníamos una hora de tutoría. ¿Y qué se hacía en la tutoría? Bueno, ¿qué hacen ustedes en el colegio? Supongo que han tenido tutoría. ¿Qué es lo que normalmente se hace en tutoría? No, nada, ¿no? No se hacía nada. Pero bueno, entonces, sí, teníamos educación, no, en la pre no, pues educación física no había. Pero yo estoy refiriendo cuando estudié en la pre, para matemática. Entonces teníamos 3 horas pero una hora de tutoría donde no se hacía nada, o sea, igual que en el colegio. ¿Y qué es lo que pasaba? Que lo que sí nos daban, el tutor nos daba algunos datos. Entonces yo le pregunté cuántos postulantes en la pre, en ese ciclo ordinario, cuántos están postulando a matemática, porque depende de eso también, ¿no? Por ejemplo, yo imagino que, digamos, puede haber, por ejemplo, más vacantes en medicina que en matemática, por ejemplo. Pero hay muchas más personas postulando a medicina que para matemáticas, o sea, es más peleado. Entonces, también de eso depende la dificultad. Entonces, era hora libre, ¿no? Entonces, yo pregunté y el tutor me dijo, bueno, y revisó todas las estadísticas y me dice, mira, hay 3 vacantes nomás, ¿no? Pero en total, en toda la pre, en todos los locales, todas las sedes, ¿cuántos postulan para matemáticas? Dos. Había 3 vacantes y postulábamos dos. Entonces yo sufría, pues yo decía, tengo que ingresar, tengo que, así estaba, no, tengo que ingresar, tengo que ingresar, decía, no luchaba, decía, bueno, y ahí me, profe, ingresó, obvio, pues ingresé, pero por favor, no me pregunten en qué puesto ingresé, ¿de acuerdo? Lo importante es que ingresé, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, pero ahí uno sufre, pues, cuando hay pocas vacantes, ¿no? Yo sufrí también, decía, tengo que ingresar, decía, y me esforcé, pues me esforcé, me motivó a esforzar para ingresar. Muy bien, imagínense si eso les pasara a ustedes, dice, ahora que somos menos, porque es virtual, habrá menos, no, el número de vacantes es el mismo, ¿eh? Por si acaso, o sea, con virtual o presencial, el número de vacantes es el mismo, ¿de acuerdo? Y tampoco es que sean menos, ¿ah? ¿Eh? Si bien es cierto, no está igual cantidad, ha disminuido un poco, pero tampoco ha sido una disminución considerable. Muy bien, chicos. Bueno, antes que acabe, antes que se olviden, voy a colocar la encuesta. Siempre nos piden que su colaboración en cuanto a la encuesta. Espero, dice Asu, espero que sean 7 vacantes para entrarle. Sí, es peleado, pero vale la pena. Vale la pena el esfuerzo. Si es San Marquino, ya es otro nivel. Ah, eso sí, le digo, uno va orgulloso, ¿no? Cualquier lado te. San Marquino, ¿no? San Marco, ¿no? Una cosa así, San Marco, ¿no? Uno siempre es feliz cuando dice San Marquino, ¿no? Muy bien. Dice, ya no me hubiera inscrito si no fuera virtual. Espero que las clases estén siendo. ¿No? Entendible, eso es lo principal, porque ustedes también no solamente están postulando, están concursando, sino también están aprendiendo, ¿de acuerdo? Mi carrera hay menos de 14 postulantes, ajá, debe ser matemática de repente, ¿no? Bueno, en ese tiempo postulamos 3, ya, me dice la tutora, me dice, profesor, no se olvide la encuesta, le quedan, ya, vamos a poner la encuesta entonces, ¿sí? Y luego seguimos conversando, porque nos quedan algunos minutos, en el mío mínimo hay 20, a ver, acá está, por favor. Siempre se pide su colaboración en cuanto a la encuesta docente. Antes que se vayan a almorzar, tienen que marcar y nos van a indicar, y eso nos ayuda a nosotros. O sea, no, no sé si aparte a ustedes le hacen tomar otra encuesta, no sé, pero me parece que todo esto va al cómputo general y de acuerdo a eso nos dicen, bueno, si el profesor no está bien en la encuesta, después lo cambian, ¿no? O no sé, cosas así, o de repente a nosotros mismos nos indican, mira, tienes que mejorar un poquito porque te está faltando. Haga algo. Todavía hay algunos que no han contestado la encuesta, por favor, si pudieran contestar todos, se los agradecería. Algunos se están yendo, ya qué mal. Marca y se va, marca y se va. Bueno, en realidad sí, ya, ahora sí ya contestó la gran mayoría. Muy bien. Ahora sí ya contestó la gran mayoría, pero todavía no han contestado todos, pero bueno, nos quedan unos minutos. Voy a leer el chat, a ver si hay alguna otra consulta en el chat. Ajá. Estas encuestas sí no se publican, no las publico acá. A ver, vamos a ver qué dicen en el chat. Dice, en mi carrera de menos de 14, allá, sobrado lo hace con esfuerzo. Claro, dice, en la mía somos 55, pero depende de la cantidad de vacantes, ¿no? Por ejemplo, si hubiera 20 vacantes, alucinando, ¿no? 20 vacantes sería casi por cada 3 una vacante. O sea, tú mira a tus dos compañeros del costado, ya tú no, yo, una cosa así.
Es posible, cuando las vacantes son en proporción de 1 a 20 ya es más difícil, ¿no? De 1 a 30 es bien peleado. Pero si son de 1 a 10, de 1 a 5, es posible, es posible. Muy bien. Entonces, en medicina hay más de 600 postulantes. Sí, ¿y cuántas vacantes? Entonces, si hay 20 vacantes, sería casi en la proporción de 1 a 30. O sea, por cada 30 estudiantes, casi por cada aula, uno solo ingresa. Más o menos, para que se den idea, es peleado, sí. Pero tiene que ser inteligente, tiene que tener estrategia, no inteligente de cursorio, mi IQ es menos, más, no. Inteligente a la hora de plantear tu estrategia. ¿De acuerdo? Tiene que haber un horario en el cual estudies, pero también tiene que haber un horario en el cual descanses. O sea, tú no puedes decir, por ejemplo, profesor, almuerzo rápido de 1 a 1:30 y a la 1:30 me pongo a estudiar hasta las 9 de la noche. No. Tienes que descansar, porque has tenido clase en la mañana. Entonces, si tú haces eso, no descansas, el nivel, la calidad de lo que estás aprendiendo no es la misma. Disminuye la calidad. Es como la calidad de la leche, le echa más agua, ¿no? Se vuelve adulterada, ya no es lo mismo, ya. Es alimenticio, pero no es igual al alimenticio que estuviera pura, igualito. Tu nivel de rendimiento baja si no descansa. Entonces, es recomendable que después de almuerzo haya un pequeño descanso. No, de repente hasta las 3. A las 3 te pones a estudiar 3 horas seguidas. No, o 2, ya, de 3 a 5, 5 a 5 y media, ¿no? Una media horita de descanso, luego de 5 y media, 7 y media. 7 y media, ¿qué haces? Tomas tu lonche, ¿no? Hasta las 8, tranquilo. A las 8 ya descansa. Puedes leer una horita más hasta las 9 o ya descansa. O sea, ahí, por ejemplo, hay 5 horas de estudio. Es bastante, pero tiene que haber descanso. 10 de la noche tienen que estar durmiendo, descansando, para que repongan todas las energías y al día siguiente comiencen con fuerza también. Más de 600, no sé si son más de 600, pero es una. Siempre medicina es de los que más. Digo, más peleado, luego de medicina, creo que, ¿qué más sigue de medicina? Otro peleado, creo que sistemas, el mismo ontología, no sé, ingeniería industrial, me parece que también es uno de los más peleados, derecho, ¿no? Contabilidad, siempre son bastante peleados. Casi 700, dice. Muy bien. Bueno, para ser más específico, 673. Bueno, en la actualidad, ahorita las clases en San Marcos son clases virtuales, no hay clase presencial. Todo el año, o sea, hasta diciembre va a ser virtual y se supone, yo no creo que antes de marzo no va a haber clases presenciales. Es posible que todo el 2021-1, o sea, ustedes de cachimbos, ustedes ingresan a este ciclo, ¿no? Y el siguiente ciclo, ya ciclo 1 en la carrera que ustedes estén estudiando en San Marcos. Es muy probable que sea virtual también, ¿no? O sea, yo imagino que la normalidad va a llegar a partir de agosto, ¿no? Y es probable que sea ya en las dos versiones. Se acepte, antes la SUNEU no permitía que el pregrado sea de clases virtuales. Ahora sí, lo tiene que aceptar, ¿no? Obligatoriamente. Y es muy probable que el primer ciclo del siguiente año también sea todo virtual. Muy bien. Sí, exacto, Jorge. Hasta la mitad del 2021 se supone que todo va a ser virtual. Hoy día empezaba la inscripción de voluntario. De repente alguno se quiere ser voluntario para probar la nueva vacuna, ¿no? Algunos cursos son mejores virtualmente. Un poquito es cuestión de gustos, otro poquito es cuestión de los profesores, también del empeño del alumno. El alumno puede tener el mejor profesor y no quiere estudiar, no, igual no estudia, ¿no? Si está en el salón, o puede el alumno tener el máximo empeño, pues el profesor no le explica bien. O sea, depende un poquito del profesor, depende del alumno, depende del curso, eso sí. Dice, todavía este año, nada de clase, no, este año no, definitivamente no. Una operación virtual, dicen. Hasta que llegue la vacuna, ¿no? Por ahora va a llegar, dice, la vacuna para prueba. Están viendo voluntarios. Muy bien, chicos. Estamos a la hora exacta, 1 y 5. Yo me despido. Que sigan teniendo una buena semana, una semana productiva. Yo estoy seguro que eso que me preguntaron de las vacantes, ya la señorita Ninoska tomó nota. En estos días le va a comunicar.
y ya conmigo nos vemos el próximo lunes. Le agradezco siempre su participación y bueno, suerte, que todo vaya bien, que estén bien ustedes, su familia, no salgan de casa, no vayan a discoteca el sábado en la noche, por favor, es peligroso, no es broma, es peligroso. Chicos, nos vemos el lunes. Chao, a almorzar todo, yo tengo hambre. Muy bien, chao.